Ay, Dios, sí. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué es esta mierda? ¿Pero por qué te he metido aquí? ¿Esto es esto? Pero. ¿En serio? ¿En serio? Ahora, por tonto. ¿Te recojo? Vale, a ver. Vamos a ver si podemos salir de aquí. A ver. A ver qué está pasando aquí. Vamos a recoger las cosas. Vamos a ir a casa y vamos a decir hola al vídeo. Vale, pues después de esta que encontrás ahí de repente. Bienvenidos de vuelta al canal, chicos. Seguimos aquí en 100 días sobreviviendo en Aberration. Y lo siento mucho por la inactividad estos días. Ya muchos sabéis lo que me pasó. Mi PC es que prácticamente literalmente explotó. Sí, de repente olía quemado y mi ordenador murió. Pero bueno, ya tenemos un nuevo juguetito con el cual vamos a poder grabar mejor, porque es bastante, bastante mejor. Y no creo que me dé más problemas. Así que pues nada, chicos, hoy va a ser un día de tameos. Vamos a hacer la montura de la rotorrata, la cual tengo que buscarla porque no sé dónde está. Y vamos a ir a ver si podemos tamear algún par de dinosaurios carnívoros, así para poder hacer pupita y a ver si encontramos alguna cosita mejor, ¿vale? Así que pues nada, chicos, vamos a ello. Primero voy a ir a mi casa, pero antes de nada voy a coger mi Ravager, que seguramente esté por aquí, porque he visto un carno por el camino y no quiero que me moleste. Como veis, no he configurado los botones, me he metido directamente y estoy que no sé dónde estoy. Vale, así que vamos a buscar a mi Ravager, que veo por aquí muchos, así que igual está aquí. ¿Y mi casa? ¿Y mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿En mi casa? ¿Hay un flipping coloring? ¿Dónde está mi casa, tío? ¿Qué está pasando? Que están todas mis cosas y todo. Tío, ¿dónde está mi casa? ¿Y la rotorrata? ¿Todo? ¿Tío? ¿Dónde está? A ver, vamos a ir aquí a casa de Payo. A ver. Por eso. A ver, carapapa. Carapapa, ¿dónde estás? No me pinta que para papá esté por aquí, ¿eh? Me parece que nos hemos quedado sin carapapa. Tiene pinta. Tiene pinta de que nos hemos quedado sin carapapa. Ay, Dios. Con lo bueno que. Y sí, chicos, después de lo que pasó, que me dejaron encerrado y todo, parece que mi cara papa desapareció. Y eso me pasó por dejarlo en deambulación sin tener un recinto cerrado. Así que a saber lo que le pasó, pero bueno, ya tamaremos otro. A ver, voy a encontrar un espino, un carno, para mí, porque ahí veo que hay un par, pero no son míos. Y yo quiero tener un buen carnívoro. Ostras, buen carnívoro. Qué bonito es. Y después de darme cuenta de que ya mi rotorrata no estaba, decidí irme a tamear a un espino, a un carno o lo primero que encontrase, la verdad, de bastante nivel y que sea bastante bonito. Y encontré este, de color rojo, nivel 140 creo que era, que me enamoró al verlo. Y la verdad que costó un poco conseguir dormirlo. Y es que el maldito, cada vez que estaba a punto de quedarse dormido, empezaba a pegarse con algo y empezaba a comer otra vez. Huía, huía, huía. Se me rompió la ballesta, se me rompió el arco. Y se me juntó todo, la verdad. Pero bueno, al final conseguí dormirlo en una zona que tampoco era tan peligrosa para él ni para mí, creo yo. Lo único, pues, tuve un pequeño percance con unas setas, pero nada más. Vamos. Se durmió. No, ya empezamos. Rápido. Ya, pasa, ya. Uf, no.
Chicos, ya que estamos aquí esperando a que nuestro espino termine de tamearse y estamos aquí con nuestro colmilludo, vamos a aprovechar y vamos a ponernos a nuestro chibi, que el primero que nos va a acompañar va a ser este, que lo tengo aquí. Aquí está, sí, el chibi. Y nuestro chibi que nos va a acompañar se va a llamar Chicharrón. Un nombre de los que vosotros habéis puesto en los comentarios. Ahí está, Chicharrón. Vamos a hacer. Ahí está. Y se va a llamar Isaac. Vale, lo que vamos a hacer ahora, ya que lo tenemos, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Lo metemos al Pokéball. Rapidito. Isaac. Madre mía, en cuanto lo suelto se caga. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? 157. It's okay, ¿eh? It's okay. Madre mía, es que parece un dragón, tío. Un maldito dragón del color que tiene. Qué guapo está. Y nada, chicos, después de llevar al espino a casa, enseñarlo y poder terminar de hacer un par de cositas que hice allí, me dispuse a preparar todos los materiales para hacer una trampa para poder tamear un Carquinos, ¿vale? Es bastante fácil porque solo te hace falta hacer una especie de estructura con unos pilares de valla y cosas así, más una ballesta, y la ballesta las balas hacen directamente dentro, con metal y piedra. No es complicado, la verdad. Y esto fue lo que pasó al primer intento de tameo del Carquinos. Está ahí abajo. Y le damos. Primero. Segundo. Tercero. Venga, que se duerma, venga, que se duerma. Venga, que se duerma. Venga, que se duerma. Venga, que se duerma. Metí. No lo mato. Se ha escapado. Y sí, la trampa funcionaba, pero en ese momento el Carquinos no dejé que entrase bien en ella. Así que, ¿qué pasó? Que se escapó. Y me cansé y lo maté. Y cuando fui a por más, no encontré ninguno. Así que, pues nada, decidí irme a casa. Y estar un poco más tranquilo para luego poder ir a por otros. Hola. 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 Hola, ¿me escuchas? ¿Quién está ahí? Hola. Vengo en son de paz. Hola, ¿tú quién eres? Soy un superviviente que ha llegado hace poco a este mundo. Me gusta tu gorro. Gracias. ¿Cómo te llamas? Yo soy David.